Esperando a la familia. Ya llevo media hora. ¿Prefiere usted esperar a su señor aquí? ¿No quiere entrar dentro? No, soy una persona libre. Yo ahora para comprar porque toca y marcas y historias no es lo mío. Venimos cada semana. ¿Qué tiene el Paseo de Gracia? Nuestra historia. Esto es una avenida que se hizo para conectar la parte norte de Barcelona con la ciudad antigua. Hoy lo definiría como una vía muy comercial, muy elegante y muy bonita. Mira, ya está aquí. ¿Ya acabó usted la compra? Casi, casi. ¿Qué ha comprado? ¿Se puede saber? Ah, pues mira, he comprado cosas para mis hijos, mis nietos. ¿Cuánto le ha costado, más o menos? 200 euros, así. ¿200 euros? Sí. Pues alguna otra compra caerá seguramente. Nos marchamos. ¿Qué le vamos a hacer? Adiós. Sí, adiós. Paseo de Gracia era el escaparate de la burguesía. Yo recuerdo que de niño casi todos los días venía a pasear al Paseo de Gracia. Yo soy Eduardo Edelás, soy el barón de Vilagallá y claro, he estado en esta zona durante toda mi vida. Lo recuerdo habitado y paseado por gente muy elegante. Paseo de Gracia es el principio de la ciudad moderna. Arranca en la Plaza de Cataluña, que era un descampado que había extramuro. Se utilizaba para ferias, se utilizaba para mercados y estaba llena de palomas, igual que ahora. Esta plaza debe tener unas 3 hectáreas, 30.000 metros cuadrados. Paseo de Gracia tiene como 1,5 kilómetros. Y llega justo desde aquí, desde la Plaza de Cataluña hasta los Jardinets. Está cerrado por una casa que es Casa Fuster, que separa efectivamente el Paseo de Gracia de la población de Gracia. El paseo se sufragó con ese impuesto que se ponían a las carnes, sobre todo de cerdo. Todos los asentadores de carne de cerdo tenían que pagar una cantidad para ir sufragando la construcción del Paseo de Gracia. Es curioso que un paseo tan asociado a la burguesía, a la élite de Barcelona, fuera pagado con el sacrificio de animales tan terrenales como los cerdos, ¿no? Bueno, no se van a pagar con animales aristocráticos como los faisanes. Tiene que ser con lo que se consumía. Gracia ha sido la columna vertebral con las Ramblas de Barcelona. Venimos una vez a la semana y hoy tocaba. ¿Qué hacen aquí? Descansar y ver pasar a la gente, a las señoras. Venga, chulo, no me digas eso, porque estamos hablando sobre nosotros, ¿eh? Estamos hablando, pensando lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer. Oh, Carlos, en los años 1910 para arriba, era un paseo que se exhibían los trajes, las señoras, los señores, estaba así de grande. Tengo los recuerdos de antes de la guerra. Habían para carnaval, era un festival de gente disfrazada. Las carrozas hacían la rúa, ¿eh? Eso era fantástico. Vamos hacia la oficina, que la tenemos aquí en la esquina, en Gran Vía, Paseo de Gracia. Tenemos el honor de tener eso, una oficina en la arteria principal de Barcelona. Nos van a hacer un carril, solo tricicle. ¿Qué pasa hoy, que son solamente dos? Ah, porque Juan viaja mucho, lo tenemos en Londres. ¿Sí? A ver, sí. ¿Qué gesto definiría el Paseo de Gracia? El Paseo de Gracia, esto lo tiene que decir Juan de Gracia, que es... Así. ¿Sabes por qué tenemos un despacho en el despacho de Gracia?
porque Juan quería un apartamento en el Paseo de Gracia, se llama Juan de Gracia, quería Juan de Gracia, quería poner en sus cartas Juan de Gracia, Paseo de Gracia, y entonces empezó como un apartamento. Para hacer una gracia. Caminábamos por Gracia. Era el centro de Barcelona, había muchos teatros. A finales del 19, aquí había lo que se llamaba el Círculo Ecuestre, que era una especie de circo. Y luego había otra cosa aquí que se llamaba el Panorama Waterloo, que es una cosa espectacular, que eran unos teatros circulares donde se representaban escenas de batallas famosas, por eso se llamaba Waterloo. Entonces el público subía a una plataforma central y aquello giraba 360 grados y un narrador iba explicando la batalla. Todo con música de ABBA. Muy gracioso, es que es humorista. Bueno, pues esto es la oficina de Tricicle, como pone aquí en la puerta. Podéis pasar tranquilamente por aquí, por favor. Sí. Sí, vamos a estar enseguida. Venga. Pues están trabajando. Aquí, un balcón que da al Paseo de Gracia. Algún día, todo esto será vuestro. Sí. Esto nos dijo nuestro manager, ¿no? Pero mira, nos hemos quedado con este balconcito. Y desde aquí, pues nada, se ve cómo transitan los turistas sin parar. Pues le dejamos aquí disfrutando de la pista. Vale. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira. ¡Buah! Mira qué autobús más bonito. Mira, un señor haciendo un agujero. ¿Qué estará haciendo? Un agujero. ¿Qué está haciendo? Pues haciendo la comisaría de luz. Estas baldosas son muy famosas, ¿lo sabía usted? Sí, hombre, claro, de Gaudí, lo conozco yo. Y ha regalado un montón. ¿Ha regalado baldosas? Sí. ¿Se las pide la gente? Sí. Cada vez que me cogen en el Paseo de Gracia trabajando me lo piden. Un poco una, ingleses, alemanes, españoles, de todo. Se llegó a ti, ahora lo tienes. ¿Y usted no se ha llevado ninguna? No tengo sitio en mi casa. Sin el Paseo de Gracia, Barcelona no sería Barcelona. Y digo más, y Cataluña tampoco sería Cataluña. Fíjate si lo de importante. Bueno, yo soy el conde de Ser, lleva muchos años siendo conde y socialista. Hay gente que me ha llamado el conde rojo, pero esto es una chorrada. ¿Cómo debería dirigirme a usted como protocolo? ¿Ilustrísimo señor conde? O... No, con señor conde sobra y basta. ¿Señor conde? Sí. Esta es una fotografía de finales del 19 que está tomada aquí y se ve lo que había y lo que no había. Había pocos coches, la gente paseaba mucho más tranquilo. El tranvía iba por el Paseo Central, que fue donde atropellaron al pobre Gaudí. Atropelló un tranvía, todo el mundo como le vio mal vestido y la gente tiene tan mala hostia, hablando claro, pues entonces le dejaron ahí, nadie le quería coger por miedo de ensuciarse. Medio Barcelona estuvo en el entierro. El arquitecto español más importante. Gaudí era un loco pirulo. Loco pirulo, claro que es un loco pirulo. Un loco, pero un loco genial. El Paseo de Gracia ha cambiado bastante. Es lo más caro de Barcelona. Están todas las tiendas de lujo, de superlujo, hay bofetadas. Mire, Vuitton, Gucci, Dior. Y sin dinero se hace poco, ¿no? Top Manta. Esto está prohibido por la policía, ¿no? Hacer la vista gorda. Esta es la otra cara del paseo más rico probablemente de Barcelona. Sí, sí, sí. Todas las invitaciones. ¿Cuánto puede valer un bolso aquí? No tengo ni idea, la verdad. ¿Y el mismo diseño en una tienda original? Como 10 veces más. A lo mejor me quedo corto. ¿Trabajo Paseo de Gracia
Soy experta en imagen personal, asesora de imagen y tengo una empresa de personal shopper. ¿Qué lado? Mira, es aquí. ¿Y cómo es trabajar aquí en pleno corazón del Paseo de Gracia? Fantástico. Para mí es imprescindible. Piensa que las tiendas más importantes están aquí, entonces para mí es óptimo. El alquiler de mi despacho está sobre los 1,000 y pico euros al mes. ¿Qué tal? Hola, Gemma, cariño. Buenos días. Vengo a visitar a Piruka para que me asesore como asesora de imagen. Pues si te parece, nos vamos ya. Estupendo. Me gusta respirar este modernismo, diríamos, ¿no? Las tiendas, los cafés, los mejores restaurantes. De hecho, esto es la milla de oro en Barcelona. Hola, muy buenos días. ¿Recuerdas que te dejé seleccionados unos bolsos y unos zapatos? Mi propuesta sería esta. ¿Qué te parece? Wow. Sí. Este es, a ver, si te pones esto ya es que la estrella va en los pies. Ay, yo disfruto muchísimo. El bolso estamos hablando de 1,190 y los zapatos son 595. Esta vez vamos a pecar. Para eso trabajamos, ¿no? Tenemos que premiarnos un poquito. O sea, yo me voy a dormir realmente muy tranquila. Y quedas muy guapa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Cada vez que salgo con los clientes es como si comprara yo. Lo que pasa es que luego no me lo llevo a casa. Es lo único malo. Aquí te tengo preparado unos vestidos de la muerte mundial. Os dejo. A mí me gusta muchísimo este vestido. Realza tu figura excelentemente. ¿Te sientes cómoda? Yo comodísima. Este es más... Sí. Este es muy atrevido, pero Gemma es muy atrevida. A otro perfil de clienta, pues no se lo propondría, pero yo sé que ella lo va a saber llevar muy bien. A mí este me encanta cómo te queda. Este te roba el corazón, este, ¿eh? Bueno, este. ¿Sí? A mí me encanta. ¿Sigue bien con un trabajo como este? A ver, no, yo no me puedo comprar estos vestidos. 1,095 y se ha gastado casi 3.000 euros. Muchísimas gracias, Sergei. Ya hemos terminado. Ya no compraremos más hoy. Bien, chupi guay. Vivo aquí mismo. Paseo de Gracia. Adelante. Este piso estamos hablando de 125 metros cuadrados, que suele ser una medida pequeña, porque normalmente son pisos de 300 metros cuadrados aproximadamente. Un buen piso en Paseo de Gracia, actualmente a partir de 2 millones de euros en adelante. ¿Escucha Julio Iglesias? Me encanta Julio Iglesias, soy una fan total de Julio Iglesias, soy muy romántica. Es que el alma le estaba cambiando. Esto es el triángulo de oro, es al rubel de l'ou, como decimos los catalanes, ¿eh? Es la yema del huevo, diríamos, ¿no? Es tan perfecto estar aquí. Tenemos la Casa Milà aquí delante, una obra arquitectónica de hace más de 100 años. Es como tener una joya, ¿no? Como tener un gran cuadro, un Picasso dentro de casa. El kilómetro cero, es digamos, la Puerta del Sol, que sería en Madrid, pues aquí es el Paseo Gracia, es donde se une todo. Está lleno de gente, no se puede pasear. Tan inspiradora para nosotros Paseo de Gracia, que en un disco en Costa Azul hablamos en concreto de un paseo por los bares de Paseo, sí, de Gracia. Bajamos a tomar un té en un bar del Paseo de Gracia. La gente mira con desdén. Pasan muchas cosas en la música sidoní, en esta zona en concreto, en Paseo de Gracia. Ese tipo de arquitectura tan flotante y redonda entronca con el surrealismo, con la psicodelia, y nosotros pues nos gusta mucho ese tipo de arte y de música. Una, dos, tres, vámonos. We'll be right back.
se le aguanta, ¿no? Nos acabamos de cargar el reportaje. Sabemos que los inicios, como el peor grupo del mundo, fueron complicados para La Pedrera, porque sabes que esto era la zona más burguesa de la ciudad, y cuando Gaudí tuvo la brillante idea de hacer caso al señor Milá y construir ese edificio para él, dejó rienda suelta a su imaginación y hizo esta maravilla. Entonces, claro, los vecinos decían, esto es fatal para esta zona porque van a bajar los alquileres y vamos a perder dinero por culpa de vuestro experimento, ¿no? Eso es como la Torre Eiffel. O sea, al principio era como un monumento al mal gusto y al hierro, y ahora se ha convertido en uno de los monumentos más espectaculares como es ahora La Pedrera. ¿De dónde sois? Extremadura. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿De Roberto Iniesta? ¡Anda! ¡Claro que sí! Pues ahora sí, ahora sí subís, vas a ver un poquito de... Vaya a tocar. Un poquito así. Ahora, vale. Artista. Subimos nosotros. Going down, Mr. Tyler. ¿Qué grupo es? ¿Sabe quiénes son? No. Va a quedar fatal. ¿Quiénes son? Ellos. Sidoní. Sidoní. Sí, sí, sí. Ay, me suena por la pinta que tenía. Bueno, de Extremadura, fijo. La azotea más espectacular de la ciudad. El problema de Barcelona es que estamos saturados y no damos cabida a tanto turista. Y claro, nos preguntamos qué tipo de drogas tomaba Gaudí para crear todo esto. ¿Se nutren de algo que está o en el aire o si se tomaban setas alucinógenas? Pero esto no es normal. Esto que estás viendo es un paisaje que podría estar, no sé, en los anillos de Saturno. Es una pasada. Hace poco leí sobre El Señor de los Anillos, Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, que se había inspirado para crear el ejército de Sauron, ¿no? Sí. Y si lo hizo o no. George Lucas también decía que los soldados imperiales, sí, la vestimenta, sí, sí, y el casco de los soldados imperiales estaba inspirado aquí. Pero me da la sensación de que todo el mundo se apunta al carro. Con mis nuevos superpoderes levantaré a todo un festival. Yeah. Que ahora toquen Super Submarina, que tengo ganas de bailar. All right, Giris. Come on, Giris. Solo el derecho a la pataleta y lo ejercemos. Protestamos contra las corridas de toros, conseguimos en Cataluña, somos pioneros en España, prohibirlas, y ahora, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Nos van a obligar por ley a torturar animales? ¿La ley de quién? ¿Que a quién favorece esa ley? Cuidado con lo de la ley, porque con esto aquí se está ganando causa para el independentismo y en el resto de España están ganando causa de que queremos romper España. Es un juego político que se retroalimenta y es una vergüenza. Esto es todo un paripé. ¿Ves que porque diga el 4 que no se celebre corrida, no se va a celebrar? Es una opción. Vaya quien quiera. Si no sufren los toros, coño. Si no... Cuando se les hace sangre, cuando se les clava, sí, todo esto y tanto que no sufre. Sufre. Sufre igual que una persona, igual que usted o yo. ¡Basta ya de maltrato animal! No podemos comer carne, no podemos comer nada, ¿qué vamos a comer al final? La hierba que comen los animales y no la dejan. Es que no lo entiendo. Uno, no hay afición, sí, y aunque la hubiera, como la ordenanza. No hay afición. Aunque la hubiera, aunque la hubiera, como las ordenanzas, que también son leyes, lo prohíben, aquí en Barcelona no se podrían hacer. No las conozco, esta ordenanza. Claro, pero yo sí. Y llevo de abogado 60 años. Pues es en el año 2012 cuando se aprobaron. La nueva ley de protección animal, en el año 2012. Yo soy abogado de 60 años de ejercicio y no. Bueno, porque los abogados tenemos que conocer tantísimas materias. Ni me interesa. ¡Basta ya de maltrato animal! Bueno, ya veremos qué pasará. Eso, ¿eh? Eso. Vale.
Vale. Pero hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Bueno. La guerra la ganaremos. ¿Sí? Sí. Bueno. Los nuevos valores del siglo XXI van por ahí. Pues yo deseo que no la ganéis. ¿Eh? ¿Vale? Siempre tiene que haber dos bandos, si no, no sería una guerra. Muy bien, estupendo. Venga. ¿Yo tanto tiempo perder? ¡Cataluña no es taurina! ¡Cataluña no es taurina! Taurino. Taurino desde que mi padre ya me llevaba los toros, ¿me entiendes? ¿Eh? Y si aquí la suprimen, por desgracia, la suprimen de verdad, vamos a Francia a ver toros, ¿eh? Que si me enfado, sufro y me cabreo, ¿eh? Adiós. En la cadena SER, la verdad sea dicha, con Sardà y Ortega. Yo digo cara, cara. Cara, vale. Has perdido. Para mí tiene mucha historia el Paseo de Gracia. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en este edificio de aquí, donde ahora venden ordenadores y móviles, que era Radio Nacional de España. Pasaron los años, pasaron los años y entonces recibo una oferta de la cadena SER. O sea, el fichaje consistió en cambiar, no sé... De esfera. Exacto, de cambiar de esfera, efectivamente. 150 metros, ¿no? Debe haber 200. La carrera radiofónica de Javier Sardà fue cruzar el Paseo de Gracia. El Paseo de Gracia. Y aquí está, ya lo sabéis, Radio Barcelona. ¿Cómo definiría al señor...